Muy buenas a todos, compañeros. Soy Cristian Carmona. Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi diario. Muy buenas, compañeros, ¿cómo estamos? Pues en este vídeo, como ya habéis visto por el título, hemos hecho un diseño de un logo pues nuevo para el canal. Este, pues aquí lo tenemos, ahora os puedo enseñar un poquito más de cerca. Este lo he hecho yo y mi compañero Jesús Alarcón es el que lo ha hecho posible en formato digital, ¿vale? Yo no entiendo del tema ni nada, yo aquí hacer cuatro garabatos es lo único que entiendo. Y vaya, hablé con él, un colega mío de grupo de amigos que nos juntamos. Y vaya, el chaval un crack porque es compositor, hace diseño, hace cositas, hace de todo. Un tío de los de estos de que tú dices, coño, este chaval es fuera de serie. Pues lo es. Así que me lo comentó así hablando. Pues yo le dije eso de que tenía lo del canal de YouTube, que quería hacer algún diseñillo, alguna cosa que sea uno propio, ¿no? Un diseño, un logo propio de uno. Y me dijo, no te preocupes que yo te digo cosillas y te echo una mano y lo hacemos. Y vaya, os lo voy a poner por aquí, por donde pueda, y ya estáis viendo. Un espectáculo, lo que es el dibujo transformado en digital. Y es una cosa chulísima, está guapísimo. Yo estoy, vaya, sí, encantado. Ese es el nuevo diseño que vamos a tener por el canal. No sé si ponerlo también en las redes sociales, si hacerlo solamente las esquinitas del vídeo, como siempre lo pongo. No tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero vamos, que para el canal de YouTube es seguro. Y ya iremos viendo a ver cómo lo hacemos. De todas formas, pondré sus redes sociales por donde pueda. Pondré el Facebook de él, por si queréis, no sé, decirle, pues mira, me ha gustado mucho el que le ha hecho a Cristian. Tú se lo comentas si quieres. Mira, que vengo de parte de Cristian del vídeo que lo he visto. Me gustaría a ver si me podía hacer algo parecido que me ha gustado o alguna cosilla, vaya. El chaval una máquina, yo se lo comenté, coleguita mío, así que buen trabajo y vaya, un diseño propio que tenemos aquí del canal para que cada vez que lo veáis podéis distinguirlo de que un logo y un canal como el que este, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a hacer un repasito hoy de los ejemplares. Vamos remontando, ¿vale? Vamos remontando. Has visto que el video anterior, pues bueno, pues está la cosa complicada, como en todos los diarios, ¿no? Se complican las cosillas, pero bueno, tenemos que remontar e intentar que no decaiga la cosa, ¿vale? Muchas gracias, sobre todo muchas gracias a todos los que había apoyado en el vídeo anterior, que me habéis dicho que mucho ánimo, Cristian, que no te preocupes, que no pasa nada. Así que si os paráis hasta el final del vídeo, os voy a agradecer unas cuantas de personas que os veo yo, que colaboráis en el canal, que dais vuestra ayuda, vuestro vuelco que hacéis en el canal, y eso lo veo y lo aprecio. Así que si os paráis hasta el final del vídeo, os agradeceré algunos cuantos, ¿vale? Y bueno, vamos a darle la vuelta a la cámara, vamos a enseñar los ejemplares cómo van y vamos a la remontada, como se dice, a la remontada. Vámonos, vuelta y media, ¡vámonos! Bueno, pues ya estamos por aquí, compañeros. Aquí estáis viendo que es que no lo he enseñado antes, que lo he enseñado de lejos, pero no me lo he acercado. El diseñillo, ¿vale? Esto lo había hecho yo, ya sabéis que está un poco para allá para acá, pero es la idea que yo tenía en mente de hacer, el diseño. Y ya está, fíjate aquí los fallitos que hay, las cositas que no me han salido bien, pero para asustar al compañero Jesús, con crack de los cracks. Y ya está, ahí lo habéis visto, cómo lo ha dejado. Es un pincel el logo, niño. Pues nada, proseguimos. Venga, tenemos aquí en la 1, como estáis viendo, tenemos esta hembrita. Que esta hembrita puso ya sus 3 huevos. Que lo tenía con sus 3 huevecillos que puso en el nido. ¿Qué pasa con esta hembrita? Que no sé lo que le pasa, que ya al final se ha arrancado, que era de la última, que tenía con el machito de abajo. Y lo que hacía era que incubaba, pero cuando saltaba los LEDs, como estáis viendo, salía. Y estaba todo el día, ¿eh? Mañana, tarde, todas las horas, metía. La veía siempre en su nido ahí metida, hay que estar en la esquinilla. Perfecto, pues nada. Llegaba, saltaba la luz al LED, salía y dice que ya no incuba más, que ya había hecho la jornada de hoy y que ya no se incuba. Y claro, yo no quería coger y mezclarlo con los pasteles, porque a mi ojo, no será el de la gente entrenada y con bastantes años con esta cama, que yo para poder diferenciar luego un topacio de un pastel siendo pichón, me va a costar un ratillo, ¿sabes lo que te digo? A lo mejor ya una vez ya grande, ya sí, ya sabes distinguir lo que es uno y con lo que es otro, pero de pichón me va a costar trabajo. A ver si vosotros podéis ayudarme en este tema, ¿no? Yo ya lo que he hecho es que se lo paso a los pasteles, porque antes de que se aborte, porque salía, prefiero que se lo meta a la pagada de pasteles, que ahora lo enseñaremos quién la tiene, y se lo he metido ahí, sus tres huevecillos que tiene. Que cuando darte una gata, fácil y sencillo para toda la familia, en comparación con un topacio y con un pastel, está claro. Pero cuando te darte el topacio, porque esta parte es 50% de ágatas portadoras y 50% topacio. Y vaya, los pasteles, como es una pareja pura, tienen que salir pasteles todos. Entonces, que te sale topacio, ojitos claros, ojitos, pues ya te digo, casi rojitos, y se van oscureciendo luego conforme se van haciendo grandes. Vale, pues ya tenemos una cosa para distinguir. El que te salga un ágata, portador, pues está claro, ojos negros. Y el que te salga pastel, yo creo que va a ser un tono entre medias, de tono de color de ojos, que va a ser entre medias del ágata y entre medias del topacio, el pastel. Porque yo del año pasado saqué yo mis pasteles y yo recuerdo que no tenía los ojos rojos. Era un poquito que un compañero me comentó que a él le salían los pasteles con ojos rojos, pero me imagino porque él quería a Bruno en pastel. Y yo creo que será por eso, por lo que salgan rojos, porque a mí rojos no me salían los ojos, eran pues, claritos, sí, no eran negros, pero tampoco eran rojos, porque me ha saltado algún satiné y el satiné se le nota claramente los ojos rojos, y en comparación a los pasteles no era el mismo, así que no lo sabemos. Bueno, vamos, os escucho y os miro en los comentarios, ¿vale? A ver si podéis ayudarme en ese tema o cómo hacerlo de manera para yo diferenciarlos bien, porque claro, mi idea era dejárselo a esta hembrita, que lo incube, quizás cuando se pongan ya grandes, como para poder ponerle la anilla, se la pongo, ya sé de qué pareja es y se lo meto a la otra. Y ya que lo siga incubando y que lo alimente y que lo saque, y adelantamos con esta, que es la que me interesa ahora mismo para sacar portadores. Porque parejas de topacios tengo dos, pero para que saquen portadores la más que tengo esta. Entonces es la que me interesa. Pero claro, al no incubar cuando le da la gana a ella, pues ya me ha roto el tema. En fin, ¿qué hemos hecho? Que viendo el tema le hemos quitado los huevos, se lo hemos pasado a la otra a de pasteles, y ahí estamos cogidos y le hemos quitado el nido, y en unos cuantos días se lo volveremos a poner y le echaremos el macho. Aquí en la 2, esta, si os acordáis, es la que tenía con dos huevecitos, que fue la única que se libró de la catástrofe aquella que vimos, que fue la única que se libró. Todos los demás estaban abortados, menos esta, si os acordáis, tenía tres huevos, dos pisados, y estaban bien, estaban perfectos. Pues nada, pues llegó su día, no nació, llegó al siguiente día y no nació, y al tercer día que ya por descartar y no nacieron. Se movían hasta pasado el día de que tenían que haber salido, se movían, que yo lo miraba y digo, así que se han muerto, a veces que tal, no estaban bien. Pues nada, después de 2 días o por ahí, no sé por qué, si es por falta de humedad, si es por que tengan alguna patología, no lo sabemos. Yo también puedo hacer por falta de humedad, porque aquí fijándome bien en el aviario, me estoy dando cuenta que ahora mismo lo tengo en 45 y debería estar más alto, debería estar en torno a 50 y pico, 60, por ahí. Entonces le metí un poquito de agua aquí en el aviario para que genere humedad, pero no sé, que el cacharro es muy chico, así que tendré que meter uno más grande porque no sube mucho, ¿sabes? Así que nada, venga, vamos, le hemos quitado al final, le hemos quitado el nido, han pasado ya 4 o 5 días por ahí, y le hemos vuelto a poner nido y su pelillo, y nada, y no tienen nada ahora mismo, tienen que ir poniéndolo, se lo he puesto hoy, así que ahí tengo la parejita. Conta que esta termine de poner sus huevos, ya cogemos el macho y se la echamos a la de arriba. No quiero estar mezclándole, ¿sabes? Porque no me gusta, si puedo así evitármelo, pues lo hago mejor. Pero así más seguro de que esté todo el rato con la hembra y que pueda pisar todas las veces que quiera, ¿vale? Pasamos a esta, a la 3. Ahí está, ya está haciendo otra vez nido. Te os vais dando cuenta, ya se lo he puesto, ya la he terminado. y ya tiene un huevecillo, que si lo veis ahí, es un huevecillo de plástico. A ver si se quiere quitar, ahí está. Ahí lo tenéis, tiene un huevecillo de plástico. Tiene un huevecillo este ahora mismo, ¿vale? Esta ya es la que sacó los huevos claros, ¿te acordáis? El macho lo tenía apartado celando. Vamos a ver si esta vez suena la flauta y pisa alguno por lo menos. No digo que todos, pero con que pisa alguno me conformo. Aquí seguimos con esta muchacha. Esta ya la hemos revisado. Esta tenía tres huevos. Tenía tres huevos y tenía dos pisados. Lo tenemos con el machito este. Ahí lo veis. Que si os acordáis, bueno, si habéis visto el canal de Barry, Juanra, que aquí le doy un saludo y un abrazo. Le tiene puesto a un fife, creo que le tiene puesto Julio Iglesias. Y yo creo que a esta la vamos a bautizar con Julio Iglesias Jr., ¿sabes? Porque, vaya, una máquina, lo que pisa este pájaro. Que hemos tenido mala suerte entre unas cosas y otras y no han nacido. Pues eso no lo podemos evitar. Bueno, lo podríamos evitar si no lo hubiera cagado, claro. Pero bueno, pisar, han pisado casi todos, ¿eh? Aquí este de 3, pisó 2. Y aquella que tenía 4, tenía las 4 pisados, ¿eh? Luego los cortados, pero pisados. Así que este machito no va a nada más. Tiene que nacer dentro de 4 días o así. Los pollitos, tiene los dos pisados, están perfectos. Le metí uno de plástico. Y ya está, tiene dos pollitos. Vamos a ver si, bueno, dos huevos. Vamos a ver si cuando llegue su día nacen. Y todo perfecto, ¿vale? Nos vamos con los pastelitos ya. Vámonos con los pasteles. Aquí la tenemos ya también. Estas también, ¿os acordáis? Que le costaban trabajillos estas parejas. Tanto a la 1 como a esta, que esta es la 5. Y bueno, ahí está. Con el machito portador, la hembrita pastel. Y 4 huevecillos tiene. 4 huevecitos que tiene. Y los tiene todos incubando a la paz que la madre que está abajo. Y vaya, muy bien, las tienen a los pares. Aquí tenemos a la otra. Esta es la madre. Esta tiene... puso dos huevecitos. Esta hembrita siempre ha sido del año pasado de poner pocos huevos. No sé si es por el tamaño, porque es muy pequeñica. Y la otra vez anterior, fíjate que esta es la madre. Y sacó este macho, sacó este otro macho, sacó la hembrita esta de aquí arriba y un satiné que me sacó. Que eso no lo he comentado, pero bueno, lo comento ahora, que por lo que se ve, ese macho, no sé si es posible, pero ese macho porta satiné, además de pastel, cosas de la vida, ¿sabes lo que te digo? ¿Por qué? Porque me salió, ya te digo, esa hembra, esta es la madre, el macho, me sacó ese macho, me sacó este otro, y me salió un satiné, que vaya, que lo cedía a un compañero, se llama David, un saludo desde aquí, si por si me estás viendo, David. Y vaya, ¿y qué pasa con eso? Que estos machitos puedan ser posibles portadores de satiné. Eso lo veremos si nos da alguna hembrita en satiné. Y ya lo sabremos si nos ha dado alguno. Que no nos ha dado, o una dos, os dan alineado los astros para que no salga, o no lo porta. Pero si salta alguno, ya sabemos que ese macho es portador de satiné también, aparte de pastel, ¿vale? Bueno, pastel. ¿Sabes lo que te digo? Que porte satiné. ¿Qué más cositas? Pues esta, como hemos estado hablando, tiene los dos huevos suyos, más los 3 de la 1, más los 3 de la topacio, o sea, de la gata portadora de topacio, con el machito este, con el machito ese, de esta hembrita y de este macho. Os tiene 3 huevos que se lo hemos pasado a esta. Y aquí es donde tenemos el dilema de lo que hemos estado hablando. Cuando nazcan, que los tienen metidos a la vez que los suyos, los dos propios suyos. Me da a mí, no sé por qué, ya lo veremos, me da a mí que los dos huevecitos de esta no están ni pisados. No sé por qué, me da a mí esa sensación, pero bueno, ya lo miraremos. Y claro, tú imagínate que salta un pollito de esta, que estaríamos hablando que sería una pastel, porque son los dos pasteles, tiene que hacer todos los pasteles, y te salta un pastel y también te salta un topacio de la otra pareja. Pues a lo mejor que lleva mucho tiempo en este tema y sobre todo con esta raza, con esta gama, lo saca nada más que con los cerrados, nada más que con escuchar pío, ¿sabes lo que te digo? Pero a mí todavía es la primera vez que voy a sacar topacio, la primera vez que voy a sacar topacio en rojo, topacio en mosaico. Y bueno, cuando vea el pastel, pues bueno, del año pasado más o menos puedo sacar algo en claro, pero bueno, ya lo iré probando. Yo voy a decantarme con que los topacios o rojos El pastel ojo un poquito más oscuro, y si salta alguna gata de la otra que es portadora, ojos más oscuros todavía. Y así es como vamos a hacerlo, ya lo iremos viendo, ¿vale? Y esta, aquí la tenemos también ya que ha hecho otra vez nido. Están arrancadas las parejitas, que hoy fijaos, de la otra vez han vuelto a arrancar. Aquí la clásica con el pastel. Y ha puesto tres huevecitos, ahora mismo, que son tres huevos de plástico lo que tiene. Mañana vamos a ver si ha puesto otro más. Tres huevecitos, vamos a ver si están pisados, vamos a ver que todo vaya bien. Y nada, y por aquí está la cosa, ¿vale? Ahí lo tenemos, que me gusta mucho ese machico. Y esa hembra también muy bonita. Ahí la vemos. Y nada, vamos a seguir con la de abajo. Y aquí tenemos a Julio Iglesias Jr. Ahí está con su hembra. Pues esta también ha empezado otra vez a hacer nido. Ha puesto también huevos, lleva ahora mismo, pues ¿cuántos lleva? Uno, un huevecico lleva ahora mismo, que lo ha puesto esta mañana, y ya se lo hemos cambiado, ya finca poquito a poco, que se vayan todos encerando, que se vayan todos poniendo fuertes, y de nuevo vuelta a ruedo, que es lo que tenemos que hacer, intentar siempre tirar para arriba, compañeros. Y nada, por aquí se va a quedar esto. Ya, como he dicho, ya decir unos nombrecitos, ¿vale? Voy a coger la libreta que los tengo aquí apuntados. Y daros las gracias que habéis quedado hasta el final del vídeo. Y daros las gracias a muchas personas por el apoyo, como hemos estado hablando, que habéis estado dando en el vídeo, ¿vale? En el vídeo, en el canal, en general, ¿vale? Y yo os digo, disculpad si me salto alguno, si me pasa algún nombre, pero vaya, que sobre todo es la gente que yo más he visto, que en todos los vídeos estáis comentando y os estoy echando un ojo, ¿vale? Así que un saludo y un fuerte abrazo a Daniel Fernández Sánchez, a Julio Fernández Polledo, Juanito Castillo y sus murgas, Clemente Valverde Perente, a José Antonio Castro Leiro y Ángel ML, también a estos dos, especialmente a estos dos compañeros. Muchas gracias, a estos dos especialmente muchas gracias, ya no solo por mí, por el apoyo que nos dais, sino por todos los compañeros, toda la gente que crea contenido, para que vosotros lo paséis bien, para que os divertáis, para que os entretengáis. Os veo porque yo también consumo mucho YouTube y me meto mucho en vídeos de compañeros y lo estoy viendo. ¿Qué pasa? Que os veo por todos lados, os veo por todos lados, en todos los sitios comentando, dando apoyo, dando vuestras opiniones, haciendo muchas cosas, y que ayuda de verdad a los creadores como yo y a mucha gente a seguir para adelante y a hacer vídeos. Así que muchas gracias a los dos, a José Antonio y a Ángel, ¿vale? Muchas gracias de verdad de corazón. Seguimos con Miguel Capilla Muñoz y Pablo Alonso. Muchas gracias a todos, compañeros, de verdad. Borrasaco, que he aboleado la libreta. Muchas gracias de verdad a todos, y nada, os despido por aquí. Aquí tenemos al compañero este también, que lo hemos dejado aquí solico, que se vaya haciendo sus mudas, sus cosas cuando llegue su tiempo, tranquilico, ¿vale? Muchas gracias, un fuerte abrazo, un besito, y hasta pronto, hasta luego.